El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este martes la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en la Plaza de la Constitución, en memoria de las personas que fallecieron a consecuencia del sismo de 8.1 grados Richter el 19 de septiembre de 1985. El mandatario salió de sus oficinas de Palacio Nacional y en punto de las 7:19 horas, que fue el momento en que se percibió el movimiento telúrico en la capital del país hace 32 años, izó la bandera monumental del Zócalo capitalino a media asta en señal de luto por la pérdida de vidas. Al término del acto, Peña Nieto agradeció a las Fuerzas Armadas el apoyo que prestan a las personas afectadas en Chiapas y Oaxaca por el sismo de 8.2 grados Richter del pasado 7 de septiembre. Por el trabajo comprometido que están haciendo en este momento, especialmente para ayudar a las familias damnificadas en los estados de Chiapas y Oaxaca. Agradezco participación, sobre todo la manera de testimoniar su lealtad, su responsabilidad y su compromiso. Reciba cada uno de ustedes mi gratitud, mi reconocimiento en nombre de las muchas familias que lamentaron damnificadas. Y pido también, extiendan un saludo con gratitud a las familias, por favor. Muy buenos días a todos. Notimex.